Hola, me llamo Mireia Salinas y soy la fotógrafa del proyecto de la colección Alden Scott Boyer en el Museo George Eastman. Bienvenidos a la charla artística de hoy con Alejandro Cartagena, cuya exposición Photo Structure, Photo Estructura está instalada en la sala de proyectos del museo. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por unirse con nosotros. Hemos cambiado muchos de nuestros programas a seminarios web en línea. Esto nos da un alcance más amplio, por lo que nuestro objetivo es continuar con las transmisiones web en vivo hasta que sea seguro reanudar nuestro programa regular. Regístrese en nuestro sitio web para recibir noticias sobre este y otros programas que se realizan en línea. Mañana, el 29 de mayo, el museo organizará una conversación con Alejandro y la curadora de la exposición, Heather Shannon. La charla es a la 1 de la tarde, horario tiempo este, y será en inglés. Grabaremos el seminario web de hoy y lo pondremos en nuestro canal de YouTube en las próximas semanas si desea verlo nuevamente, ver otros seminarios web o contenido video o compartirlo con otros. Si tiene preguntas durante la charla, envíelas a través del botón de preguntas y respuestas en la pantalla. Al final de la presentación, elegiré unas preguntas para que Alejandro responda. Pero si no tenemos tiempo para responderlas, haremos todo lo posible para llegar a las preguntas restantes con una respuesta por correo electrónico. Alejandro es quizás mejor conocido por la fotografía documental social que hace visible el impacto de la expansión urbana en las personas y los paisajes de México. Recientemente, las obras de Alejandro han cambiado conceptualmente. El Museo George Eastman, en asociación con el Museo Chrysler en Norfolk, Virginia, se complace en ser la primera institución cultural en presentar una selección de este nuevo proyecto. Con Photo Structure, Photo Estructura, Alejandro explora el significado de la fotografía. Al recortar detalles importantes de las fotografías encontradas, nos pide que consideremos no solo la forma en que se estructura el significado en una fotografía, sino también cómo la fotografía estructura el significado en nuestras vidas. Al hacerlo, las fotografías alteradas de Alejandro son extrañas y familiares. Extraño porque podemos ver que faltan detalles de la fotografía y familiares porque nos identificamos a nosotros mismos y a nuestras vidas en estas mismas fotografías. Les presento a Alejandro Cartagena. Muchas gracias por la presentación, Mireia. Siempre es un placer compartir con la gente, con los espectadores. Y quiero agradecer a Heather, a Nick, a todo el equipo de George Eastman por la oportunidad de poder tener esta conversación con el público de habla hispana. Y bueno, es bastante difícil a veces como saltar a un proyecto y esperar que el público entienda rápidamente de qué va el trabajo. Y quisiera como hacer un viaje down memory lane, o sea, a recordar cómo fue que empecé en la fotografía. Y es en ese inicio en la fotografía lo que realmente me lleva hasta este momento presente en el 2020 a realizar este tipo de trabajo. Yo antes trabajaba en el mundo del servicio, en hoteles, en restaurantes, un poco alejado del arte, pero siempre tuve como una inclinación hacia la música, hacia la creación. Y a los 27 años tuve la suerte y la oportunidad de tomar varios talleres de fotografía que me empezaron a incentivar a pensar en la fotografía como un medio de expresión. ¿Cómo fue ese inicio a la fotografía para mí? Estaba trabajando en el restaurante, quería hacer fotografía, no podía. Entonces, empecé a trabajar como un voluntario en un centro de fotografía aquí en Monterrey que se llama La Fototeca. Disculpen. Y ahí en La Fototeca
tuve la oportunidad de aprender todo el proceso fotográfico, desde lo que implica revelar una imagen, lo que implica exponer una imagen, lo que implica conservar una imagen, que es algo que muchos de nosotros no tenemos ni la más remota idea de lo que implica conservar una imagen. Y ahí en ese centro de fotografía fui expuesto a una serie de imágenes de archivo, imágenes de autores conocidos, de autores desconocidos, pero que todas esas imágenes, tanto el centro fotográfico como el director del centro fotográfico, como el Estado, que es el que fondea ese archivo, les parecían importantes hacer una conservación y un cuidado de la memoria fotográfica de nuestro pasado. Entonces, esa fue mi primera aproximación a la fotografía. La fotografía nos sirve para cuidar el pasado. Es una herramienta que tiene un valor acerca de cómo vivimos, cómo nos vestimos, nuestra cultura, lo que se ve, lo que no se ve. Es un lugar donde se guardan muchas, muchas cosas. Entonces, así empecé a hacer fotografías, con esta idea en mente, como una imagen fotográfica, como un documento. Ahora, de eso, hace más o menos 15 años ahorita, sí tengo mis dudas acerca de qué tanto la fotografía en realidad es un documento. Y bueno, trataré de darles un poquito de por qué tengo esas dudas y por qué en un principio era una fascinación la imagen fotográfica de archivo. Estas imágenes que les voy a ir enseñando son imágenes que por trabajar en la fototeca pude ver, pude conocer. Algunas estaban ocultas en el sentido de que yo tuve que ir a conseguirlas, a buscarlas por medio de uno de los trabajos que hice con la fototeca. Entonces sí fue como un tipo de arqueología acerca de un estado, que es Nuevo León, que es donde yo vivo, y ver cómo era este lugar donde yo vivo en el pasado. Esta imagen que ven aquí es justamente de George Eastman, que es el creador de Kodak, que es, el museo tiene el nombre de George Eastman, la colección es de George Eastman, y me fascinó cuando vi por primera vez que él vino a Monterrey, y esta es una de las imágenes que tomó en ese viaje. Y este era un Monterrey a principios del siglo XX, un Monterrey que ya no existe como lo vemos aquí. Ya cambió, la gente se transporta de otra manera, no tenemos caballos pasando por medio de las calles todo el tiempo, las carretas desaparecieron, el alumbrado público ha cambiado. Entonces, esos detalles eran las cosas que me empezaban a fascinar, que me motivaban como a ver más imágenes. Y bueno, yo era el digitalizador del acervo, entonces ese era mi trabajo, ver fotos todo el día. Esta es otra área de Monterrey que se llama el Obispado. Esto ya no existe como lo vemos aquí, o sea, esto ya está urbanizado, está lleno de edificios, de casas, de avenidas, y lo que sigue perdurando es ese edificio y las montañas. Entonces, también estaba creando en mí como una fascinación por pensar que mi espacio donde yo habito se ha transformado por deseos, por ideales de gobernantes, ideales de empresarios que quisieron que la ciudad fuera como ellos querían, pero esa ciudad nunca fue diseñada para todos, ¿no? Entonces, ¿cómo llego a esos pensamientos? Pues por el archivo. El archivo fue lo que me permitió ver esto que había antes y lo que es ahorita. Estas imágenes son algunas de las que fui recopilando en uno de los primeros trabajos que tuve con la fototeca, que fue viajar por todo el estado recopilando fotos de gente común y corriente. O sea, íbamos a la presidencia, íbamos a la iglesia, me topaba gente en la calle y le decía, oye, ¿puedo ver tu álbum familiar? Y amablemente la gente traía sus álbumes familiares y yo traía un escáner, escaneaba las fotos y se las regresaban, ¿no? Entonces,
de repente pude ver imágenes de un Monterrey, de un Nuevo León que nunca había visto y que nadie más afuera del círculo familiar había visto. Entonces, eso, no sé, en sí es una práctica muy fotográfica en el sentido de que el fotógrafo va a lugares que no existen, que nadie ha visto muchas veces y los fotografía y luego los trae y los comparte con su público. Entonces, aquí lo estaba haciendo sin tener que tomar fotografías. Yo estaba viendo un mundo, otros mundos que no conocía y los estaba trayendo para que se compartieran en un libro que después se llamó Imágenes de Nuestra Memoria. Esta imagen, que es una composición hermosísima, dolorosa, pero hermosísima al mismo tiempo, en cuanto a cuestión fotográfica de la abuela con todos sus hijos en sus últimos días antes de morir, o esta imagen que tiene un dinamismo bellísimo, los tamaños de los personajes, las escalas, las miradas, la candidez de los personajes. Hay algo que me fascina, y bueno, el color, ¿no? El uso del color. Obviamente esta foto, ese no es su color original, se ha ido desvaneciendo conforme pasa el tiempo, pero hace para crear una sensación muy, muy interesante de que los conozco a estos personajes. Y ahí se empezaban a gestar un poquito de las ideas de la exposición que está ahorita en George Eastman. Otra vez, otra imagen de un grupo. Los grupos fueron de las cosas que más me gustaba como escanear. Y aquí ves, es una boda y las damas de honor, todas vestidas de rojo. Y no sé, la manera en que el fotógrafo lo compuso, la imagen se me hace que funciona muy bien como una imagen fotográfica. Pero luego encuentras los pequeños detalles de el personaje que está allá atrás, del lado izquierdo de la imagen, que está parado viendo el evento. Y luego hay una persona en una troca con la mano de fuera. Esos detallitos que se le escapan a la fotografía también hacen para que la fotografía sea interesante, ya como un documento de memoria, ¿no? Esta imagen de un cumpleaños de la niña, la composición. O sea, aquí estamos viendo un trabajo fotográfico sumamente fino, pero que no sabemos quién tomó la imagen. O sea, no hay manera de saber quién era el fotógrafo, pero sabemos que tenía una visión fotográfica, sabía cómo componer, sabía cómo ordenar la imagen. Y esas cosas son los detalles que yo fui aprendiendo en mi propia práctica fotográfica. Alberto Flores Varela, que es un fotógrafo, un retratista de aquí de Monterrey, tuvo su estudio por muchos años aquí en Monterrey. Todo su acervo, o la mayoría de su acervo, está ahí en la fototeca. Y esta imagen para mí, cuando la vi, me impactó muchísimo, porque habla acerca de un momento histórico de una ciudad, de una cultura, ¿no? Aquí es mayo 10 de 1936, el Día de las Madres, en 1936, cuando las mamás o la familia tenían 2, 4, 6, 8 hijos, ¿no? Entonces, estamos hablando de un momento histórico, de un momento cultural que ya no es el momento cultural de Monterrey. Ya no vemos familias tan extensas. Entonces, ver esto también influenció mi trabajo en pensar cómo somos ahorita en Nuevo León, cómo somos ahorita en Monterrey. Y bueno, él tiene muchísimas imágenes de familias que fueron retratadas. Otra vez, la composición súper dinámica. Me encanta cómo pone a los personajes. Aquí vemos, hablamos acerca de que la fotografía es un objeto cultural. Aquí vemos a la abuela, que es parte de la familia, del núcleo familiar inmediato en la familia mexicana. Otro tipo de familia, otro tipo de composición. Otra vez aquí la mamá, el papá y todos los hijos alrededor. Familias numerosas, ¿no? Era otro momento el que se vivía en México y el área metropolitana de Monterrey. Otro fotógrafo que me encanta su trabajo es Refugio Rufino Zeta García. Y él, la manera en que compone, ¿no? Eso es una cosa fascinante.
una foto tan simple y que es evidentemente un encargo comercial, hace un dinamismo que me encanta, ¿no? Y eso es algo que voy a ir buscando en las imágenes que yo después compro como coleccionista, ¿no? Este juego en las imágenes donde hay un ritmo, donde va a haber algo que lo puedes ver o lo puedes sentir, ¿no? Él fotografió muchísimos grupos, también era un fotógrafo comercial. En ese entonces, en Monterrey, en Nuevo León, y yo creo que en muchas partes de Latinoamérica, la fotografía se practicaba, o sea, los fotógrafos eran fotógrafos comerciales. Entonces, sí desarrollabas una visión fotográfica, pero siempre estaba puesta en práctica en un sentido comercial. Pero eso no, para mí no le demerita nada de la calidad de las composiciones y la manera en cómo registraban estos eventos, ¿no? Esta es una foto donde sale el mismo Refugio Z. García, donde están velando seguro a un familiar de él. También una imagen súper dinámica. Otro fotógrafo que me encanta cómo fotografiaba grupos es Eugenio Espino Barros. Y aquí vemos otra vez una composición súper interesante. Va cambiando la cantidad de gente que hay en los grupos. Luego tenemos a un rebelde que está ahí del lado derecho, que no se desabotonó el saco. El que está mero atrás también como que está y no está en el grupo. También habla acerca de la dificultad de hacer imágenes de grupo, porque tienes que coordinar a todas las personas y que todos te pongan atención. Este grupo en una escuela, también se me hace muy dinámica la foto. En vez de tomarla de frente, la hace a un lado, creando una diagonal que hace que la imagen se vuelva muchísimo más dinámica. También hizo estos retratos de grupos de la Cerera de aquí de Nuevo León, bueno, de Monterrey, que era Fundidora. Y también son imágenes impresionantes de grupos de personas que están siendo registradas para un evento o para conmemorar la producción de Fundidora o algo representativo de ese momento, ¿no? Este tipo de imágenes ahorita pues, se siguen haciendo comercialmente. Yo creo que, bueno, las que he visto son un poquito, o sea, no un poquito, tienen muchísimo menos calidad compositiva, pero bueno, es una práctica que continúa. Y ya para terminar de hablar como de otros fotógrafos, quería enseñarles unas dos imágenes de Manuel Álvarez Bravo, que también para mí es como una gran influencia en mi trabajo. Su trabajo para mí toca temas sociales y culturales, que es algo que a mí me fascina y que sigo trabajando en mi fotografía. Aquí vemos a estos personajes que no tienen cabeza, están en un comedor, pareciera que están decapitados, les falta una parte del cuerpo, que también, si hablamos de conexiones con mi trabajo, estas pequeñas influencias, estos pequeños gestos, son cosas que después exploro en mi trabajo, especialmente en este que está en el Museo George Eastman. O estos trabajadores que están tomándose ahí como un descanso de la chamba diaria, y están acostados debajo de un camión. Esto definitivamente tiene una relación directa con mi trabajo de los carpoolers, donde fotografío a gente yendo a trabajar acostados, dormidos en la parte de atrás de camiones. Otra vez no es la misma imagen, es el gesto, es la idea. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó antes con el mundo en el que vivimos y qué está pasando ahorita? Ando buscando siempre ese tipo de interconexiones con la historia de la fotografía, con la historia misma, con la historia de la cultura de un país o de una ciudad, que para mí es mi tema, es la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Pasamos ya a esta imagen, que es una imagen de un proyecto que tiene que ver con el crecimiento urbano en Monterrey. Hay una cosa intrínseca en mi trabajo y es la idea de que estamos condenados a vivir en la ciudad que construimos. Entonces, si queremos una ciudad que sea amable con nosotros, que nos trate bien como habitantes, pues tenemos que hacer ciudades amables.
y tengo la sensación, después de ya más de 15 años de estar trabajando aquí en Monterrey, que no se ha generado una ciudad amable, no se ha generado una ciudad que cuida a sus habitantes. Entonces, eso tiene efectos en nuestra cultura, tiene efectos en nuestra vida cotidiana. La gente está estresada, hay problemas de inseguridad, hay problemas de corrupción, y todo eso para mí nace en que hemos hecho una ciudad genérica, una ciudad que no tiene identidad. No te puedes identificar con una ciudad que se parece una tras otra a las casas, donde no hay espacios para cohesión entre los habitantes de estos pequeños suburbios. No hay parques, no hay una interconexión entre los habitantes, y no hay una interconexión con la arquitectura, porque no es una arquitectura hecha para poder identificarte, es una arquitectura hecha para que existas nada más, pero no hay una voz. Y eso es inevitable no pensar que eso ha tenido una consecuencia en nuestras vidas. La cantidad de gente que ha sido violentada por la guerra del narco, la cantidad de ecosistemas que han sido violentados por este crecimiento urbano, la cantidad de gente que ha desaparecido por toda la violencia que vivimos en México, tiene para mí su raíz en este tipo de urbanización donde no somos nadie, existimos sin existir al mismo tiempo. Mucho del trabajo que está ahorita en el museo de George Eastman no se trata directamente sobre eso en un sentido conceptual, pero sí hay algo en su corazón acerca de la desaparición y el que no somos nadie. O sea, estamos ahí, pero no estamos ahí. Me encanta cómo la fotografía da un espacio para lo personal y también para lo conceptual. Y este trabajo, este último trabajo, tiene mucho de eso. O sea, no solamente es la premisa conceptual de la cual habló Mireya al principio, sino también hay una premisa personal que habla acerca de en qué nos hemos convertido como seres humanos, como mexicanos, en este siglo XXI. Estas fotos son de la gente que ya al final compra estas casas y que tiene que batallar para vivir en estas casas. Entonces, vuelvo a retomar la idea de foto de grupo. Ahora, en mi propia práctica, estoy usando una cámara de gran formato que permite tener muchísimo detalle en la representación de estos personajes. Ha sido un proceso fascinante de ser un trabajador de un archivo, luego ser un fotógrafo, estar ahí afuera generando imágenes, y ahora, en estos últimos 3 años, regresar al archivo, a mi propio archivo, a mi propia colección de imágenes, y buscar significado ahí en esas imágenes. Esta foto es una de mis favoritas porque habla acerca de la ironía que se vive en estas nuevas casas, donde una casa de juguete es prácticamente del mismo tamaño que la casa real, ¿no? Y la gente tiene que vivirlo, tiene que sobrevivirlo, y lo hace con la cabeza en alto, y tienen sus fiestas y tienen sus reuniones. Esto es un domingo en Juárez, Nuevo León. Y bueno, esto es lo que parece, cómo se ve estas ciudades nuevas después de 5 años de que la gente vive ahí. La gente se va, mucha gente se ha ido porque es caro vivir ahí, hay que transportarte a tu trabajo, entonces eso implica mucho esfuerzo, mucho gasto, y a partir del 2009-2010 hubo una gran problema de violencia en muchas de estas casas. Y bueno, quise darles como un tour a través de este trabajo y de dónde vengo, porque es, creo, fundamental para entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo ahorita y de dónde viene lo que estoy haciendo ahorita. En el 2006-2007 empecé mi
mi práctica como coleccionista. Obviamente en ese entonces no tenía ni un peso para comprar imágenes, entonces lo que hacía era buscar en Google videocámaras, hackearlas y robarme las imágenes de estas videocámaras que podía encontrar en internet. Y estas imágenes son de una cámara que está en la frontera de Estados Unidos viendo hacia México. Y lo que hice por un año fue meterme a ver esa cámara y ver cómo los Estados Unidos veía a México todos los días. Y hacía un screenshot de esta como fascinación que tiene Norteamérica por ver hacia México y cuidar sus fronteras, ¿no? Estas otras imágenes son de Google Earth, también era en un momento donde apenas Google Earth era como una novedad, y lo que empecé a coleccionar fueron estas pedreras que están en las afueras del área metropolitana de Monterrey, de donde sacaban la tierra, la piedra, para hacer el cemento, para construir las casitas que yo estaba fotografiando. Entonces, ahí estaba tratando tanto de ser coleccionista, pero también de encontrar como otras venas, otras ideas alrededor de una sola idea, que es creo, una de las cosas que denotan o marcan mi fotografía. No me interesa la verdad y la realidad tal cual. Me interesa cuestionar la realidad como yo la veo. Entonces, si estoy siendo honesto con mi trabajo, mi realidad tiene muchas maneras de verse. Entonces, veo las casitas, pero también veo las pedreras, también veo a la gente, también veo al daño ecológico que tiene el crecimiento urbano. Todas estas diferentes maneras de cómo ver una sola realidad, creo que es la manera más honesta de cómo aproximarte a la fotografía contemporánea ahorita, donde no hay una realidad, sino que hay muchas, y mi trabajo es presentar esas muchas realidades. Antes de ya ver directamente ya las fotos que están incluidas en la exposición, este era el trabajo que estaba haciendo justo antes de hacer el trabajo para George Eastman. Y aquí estaba regresando a mi archivo, regresando a mis propias imágenes, cortándolas, reinventando esas imágenes y un tanto decepcionándome de mis propias imágenes, porque creía, llegó un punto donde decía, bueno, hice todo este trabajo, trataba de hacer que la gente que la viera hiciera conciencia acerca de cómo construimos una ciudad, cómo esa ciudad nos va a afectar a nuestras vidas. Y de repente fue un momento pues un tanto de frustración con mi trabajo, de que pues es idealista, es romántico, sí, pero pues no, nada cambia al final. Entonces me puse a explorar, bueno, si así como son las imágenes directas, no, el mensaje no llega siempre, ¿qué pasa si destruyo la imagen? ¿Qué pasa si la reconstruyo y reinvento esa imagen como otra imagen? Una imagen tal vez más estética, una imagen tal vez con un mensaje más directo, ¿no? Entonces aquí esta imagen la corté en muchos pedacitos y generé una montaña, y en medio de esa montaña están estas casitas que en realidad así son los paisajes ahorita en Monterrey y su área metropolitana, pero aquí es un paisaje construido, es un mensaje más directo, más para mi gusto tiene más impacto, porque hay una suerte como de perversión, o sea, la naturaleza se está pervirtiendo, el ser humano se está pervirtiendo a meterse en la naturaleza en lugares donde no debería de estar. Entonces, esto es justamente lo que estoy haciendo antes de entrar ya al proyecto de fotoestructura, que bueno, lo que hago es literal trabajar con archivos. Y aquí les voy a pasar dos videitos donde les muestro tanto el proceso de ir a buscar las imágenes. Estas imágenes las compro en basureros y en tianguis en Ciudad de México. Y así, literal, como lo están viendo ahí, la gente va, saca basura de la basura y la pone en estas mantas en el piso, y tu,
Y si quieres, puedes ir y buscar y puedes encontrar de todo. Puedes encontrar fotografías, puedes encontrar muebles, puedes encontrar comida. Y luego esas imágenes las traigo al estudio aquí en Monterrey y hago un ejercicio de cortar, pegar. Bueno, más mi trabajo más es cortar. Y antes de cortar, es imaginar qué puedo decir con estas imágenes, ¿no? Y el video de abajo es el trabajo de Teresa Rodríguez, que es mi conservadora, y ella tiene que, después de que yo me imagino todas estos proyectos, estos conjuntos de imágenes, ella tiene el trabajo, pues, de cuidar mi trabajo, ¿no? Entonces, es súper meticulosa, ya tengo más de 3 años trabajando con ella, y ella me prepara las María Luisas, que son estos passepartout libres de ácido para poder generar imágenes que van a perdurar en el tiempo, que van a poder mostrar mis pensamientos y mis ideas y mis proyectos para generaciones futuras. Y así es como es parte del proceso. Faltan varias cosas, pero en general es un proceso lento y muy, muy cuidadoso que hace Tere. Y termina siendo, pues, la exposición que tenemos en George Eastman. Les voy a enseñar como varios grupos de las piezas que están ahí en el museo. Esta, literal, es la primera parte de la del proyecto en sí de los recortes. Se llama Group Presence. ¿Por qué fue la primera parte? Porque mi fascinación con fotos de grupo fue lo primero que me atrajo, ¿no? Entonces, empecé el proyecto, de hecho, por casualidad, porque me llegó del laboratorio donde imprimo mis imágenes contemporáneas una foto de grupo de un colegio. La mandaron por error, pero no me la reclamaron. Entonces, aquí la tuve enfrente en mi pared por varios meses, hasta que de repente como que me inspiré y dije, quiero hacer algo con esa imagen. Yo estaba pasando por un momento personal súper oscuro, depresión y bueno, ni para qué les cuento, pero era un momento bastante difícil y aunque quiera o no, mi trabajo artístico es un reflejo de mi alma, de lo que pasa dentro de mí. Y una de las cosas que le pedí a una de mis asistentes, Divani, en ese momento, que le pedí que quitara los personajes de la fotografía. Yo la estaba viendo y le dije, no, quítame a los personajes y vamos a hacer algo con esos personajes. Vamos a inventar un nuevo grupo con esos personajes. Y bueno, hicimos experimentos, pero esa foto con un hoyo se quedó otra vez más meses en la pared y la veía constantemente, pero yo pensaba que el trabajo estaba en los personajes chiquitos que habíamos quitado. Pero llegó un momento donde esa imagen de ese hoyo, de esa ausencia de estos personajes, fue más llegadora para mí como persona. Y dije, no, es que ahí es donde está el mensaje. Entonces eso empezó, desencadenó todo un proceso de curaduría y de selección de todos los archivos. Todos estos archivos que ven aquí atrás, estos folders, son todos los archivos que tengo, son más de 1,000 fotografías que todavía están ahí procesándose. Entonces, junto con mis asistentes, trabajamos en hacer grupos de grupos y ver cómo funcionaban. Hay grupos que los personajes están muy al frente, hay grupos donde los personajes son un pedazo de la composición, esto es el paisaje que está atrás de ellos, el espacio que está atrás de ellos es parte del mensaje de la imagen. Estas que ven aquí son parte de esos grupos donde el lugar donde están es también importante. Entonces, ahí empezó el trabajo de cortar. Entonces, estaba Alessandra, estaba Laura, estaba Divani, entre todos empezamos a hacer el trabajo de cortar. Había, les voy a confesar, un dolor muy fuerte de cortar fotos originales, porque una vez que las cortas, ya no hay manera de regresar. Entonces, el
el Alejandro que trabajaba antes en un archivo, que trabajaba con guantes cuidando cada una de las imágenes, de repente quiso boicotear el proyecto y me decía, no, no cortes esas fotos porque se van a dañar. Pero dije, o sea, me convencí de que no, es que justamente ahí hay algo, en ese dolor de romper una imagen, de hacer que una fotografía deje de ser lo que era y se convierta en algo nuevo, que es importante que se vea. Entonces, este es un detalle, ves más a detalle cómo es el cortado. Y cuando empezamos a ver estos grupos, empezó la segunda parte del, como de la idea conceptual del proyecto, y es que al quitar a los personajes, al quitarle la cara a estas personas, de repente era yo, era mi asistente, era mi abuelo, era mi tía, era como si todos nos pudiéramos proyectar adentro de estas imágenes. Entonces ahí empecé como una exploración más conceptual, más teórica, acerca de cómo la fotografía nos ha hecho a una generación genérica, nos ha hecho a todos vernos iguales. ¿Por qué? Porque la cámara fotográfica tiene un formato horizontal. ¿La puedes convertir en vertical? Sí, pero la mayoría son horizontal. Hay ciertos formatos en cómo se imprime la imagen fotográfica. Hay 4x6, 5x7, 6x8, 8x10. Esas estandarizaciones hace que todos nos parezcamos. Esta imagen pudiera ser de japoneses, pudiera ser de alemanes, pudiera ser de australianos, pero sí, son de mexicanos, pero pudiera ser de cualquier parte del mundo. Entonces, estas estructuras, estos pequeños gestos que son invisibles y que en realidad ni los cuestionamos porque pues así es la fotografía, ¿no? O sea, es como, no, ¿cómo cuestionar algo que está ahí, algo que es invisible? Entonces, cuando empecé a hacer los grupos, cuando empecé a hacer estos grids, estos conjuntos, fue donde salió la segunda parte del proyecto, donde la fotografía nos hace a todos iguales, nos hace vernos iguales, nos hace pensarnos iguales. Estos 15 niños, que son fotos que distan, o sea, tienen entre 10, 15, 20 años entre cada una de las imágenes, de repente es como si fuera el mismo niño. Y seguro que todos tenemos esa imagen donde salimos tristes, salimos contentos, salimos enojados y las imprimían todas juntas en una sola foto de 11 por 14 pulgadas. Aquí pareciera que es el mismo niño, pero en realidad son muchos niños, ¿no? Entonces, ahí en estos grupos se empieza a revelar otro tipo de mensaje. No solamente es que sí nos reflejamos en la imagen, sí hay gente que ya no está con nosotros, sí hay gente que ha desaparecido, pero también la fotografía nos hace a todos vernos igual. Esta es una de mis piezas favoritas, se llama Boy Doing Things, niño haciendo cosas, donde un papá siguió a su hijo y le estuvo haciendo fotos durante 1 o 2 días. Y el niño estaba haciendo cosas, estaba jugando, estaba en su bicicleta, estaba escondiéndose, estaba caminando, estaba corriendo, y el papá lo fotografió una y otra vez. ¿Le suena familiar? Es lo que hacemos ahorita, ¿no? O sea, la cámara fotográfica nos ha dado como un código de cómo registrar nuestras vidas. Y esto es un reflejo literal de este código de cómo documentar nuestra vida. Esto es un detalle del niño ahí montando su bicicleta. Y ya por último, son estas imágenes de una vacación familiar. Y le puse vacaciones familiares después de Roma, después de haciendo referencia a la película Roma, porque literal, estas imágenes las compré, son de una familia de Ciudad de México que se iba de vacaciones a Acapulco, y se parece muchísimo a lo que está representado en esa película, donde una familia va con su nana, va con los otros amigos de la familia y todos están vacacionando y disfrutando de la playa. Pero otra vez, esa es una vacación familiar que todos nos podemos identificar con ella, y en nuestros álbumes familiares vamos a encontrar estas imágenes. Entonces, este proyecto abre la oportunidad de que te cuestiones, bueno,
¿quién me está representando a mí? ¿Mi mirada como ciudadano, como persona, o la cámara fotográfica? Y en este caso ahora, nuestro teléfono, ¿no? ¿Cómo nos hemos visto antes y cómo nos vemos ahorita? Todo depende de la cámara fotográfica y del objeto fotográfico. Bueno, pues muchas gracias por poner atención por estos 40 minutos. No sé si Mireya tenemos alguna pregunta o ahí vamos a terminar. Gracias a todos por tomarse su tiempo. Gracias, Alejandro. Todavía no tenemos preguntas, pero no sean tímidos. Pueden preguntarle a Alejandro. Si no, vamos a seguir hablando nosotros. Ileana Hernández dice, gracias por hacer esta plática en español. Y pues, como no, tenemos que poder hablar a todos esta presentación y especialmente durante este tiempo que nadie puede visitar el museo. Sí, no, es una gran oportunidad de poder ver este proyecto. Que, bueno, no lo mencioné antes, pero empecé a trabajar con Heather Shannon, que es la curadora de la muestra, hace 2 años. Ella me invitó a exponer en el museo. Entonces, este es un proyecto de producción, o sea, de estar trabajando, cortando y seleccionando más o menos 1 año. Entonces... Sí, estoy muy contento de que, aunque sea digitalmente, la gente está pudiendo ver todo este esfuerzo que se hizo para producir este trabajo que está ahorita en el museo. Sí, y yo sé que en otros videos has dicho que es mucha prueba y error. Como vamos a decir, ¿cuántas horas tomó todo? Es un año, o sea, literal es un año, porque, bueno, hay piezas que se dañan en el proceso, hay piezas que había veces que era tan incierto si iba a funcionar o no la pieza, que lo que hacía era imprimirla digitalmente, un facsimilar, una copia, y luego lo hacíamos en la copia. Y luego ya lo hacíamos en la original, porque no podía, o sea, había momentos donde no podía tener una visión real de cómo se iba a ver la pieza. Y luego también, luego entró otra asistente que era bastante hábil con el Photoshop y ella lo empezó a hacer en Photoshop, o sea, lo escaneábamos, lo hacíamos digitalmente y luego hacíamos el conjunto digital y decíamos, sí, esto funciona y luego ya lo hacíamos en físico, pero ya para cuando llegamos a eso ya estábamos en lo último del proyecto. Antes de eso fue pura prueba y error, y ahí por ahí en el estudio piezas que pues no funcionaron y que ya pues están prácticamente destruidas. Digo, le volvemos a poner el pedazo que quitamos, se lo ponemos encima y parece que está ahí como herida, pero no funciona como pieza ya, como obra de arte. Uh-huh. Y primero empezaste con las fotos del archivo tú mismo, uh-huh. Pero ahora son las que has encontrado de los basureros, de los tianguis. Uh-huh. ¿Vas a seguir con este proceso? Estoy haciendo muchos procesos ahorita. Ahorita no he podido ir a comprar fotos por la contingencia, pero como les decía, todo esto aquí está lleno de imágenes. Sigo trabajando con más proyectos de archivo y sigo trabajando con fotos que yo he tomado. Me gusta tener como varios frentes al mismo tiempo. Me interesa estar produciendo cosas que se contradicen entre sí. O sea, ahorita por decir... Hoy se lanzó un nuevo libro que se llama A Guide to Home Ownership, que es muy documental el trabajo. Entonces, no tiene nada que ver con esto que estamos viendo aquí, pero tiene todo que ver porque así soy yo. Siempre estoy pensando muchas cosas al mismo tiempo y me interesa esa,
esa colisión entre ideas, inclusive mías. Me interesa, o sea, puedo ponerme la camiseta de fotógrafo documental y me puedo poner la camiseta de fotógrafo conceptual y me gusta oscilar entre una y otra. No sé, se me dio desde el principio ser así. Ok, ahora tenemos una pregunta de Juan Sebastián. Hola Alejandro y demás participantes. Quisiera saber si además de esos mentores que te inspiraron por medio del estudio de sus obras fotográficas, ¿tuviste un mentor o si es de carne y hueso que te acompañaran y te guiaran a través de tu práctica fotográfica? Sí, hubo varias personas como claves que incitaron ideas en mí, o sea, pero mi principal motivación era que yo sentía que ya estaba tarde para empezar a ser artista. O sea, tenía 27 años, ya tenía una carrera en administración, trabajaba en hoteles, en restaurantes, entonces dejar ese mundo para empezar a trabajar en este mundo del arte y de la fotografía que no sabía si se podía. En un taller en particular de Gerardo Montiel Clint sobre análisis de la imagen, ese taller yo siento que para mí marcó mi cambio de switch a que, bueno, lo voy a intentar y lo voy a intentar al 100%. Ahí él hablaba mucho de la fotografía y de la superficie y sobre el contenido no, que no ves, pero que puedes pensar. Y bueno, esas ideas que él sembró en mí fueron clave para después trabajar y trabajar y trabajar. Te digo, yo sentía que ya venía tarde al juego, entonces fui un empedernido del estudio de la historia de la fotografía, todo autodidacta, o sea, era buscar en bibliotecas, buscar donde fuera información sobre la historia de la fotografía y después todo eso que amasé en esa búsqueda empedernida acerca de lo que era la fotografía y ha sido la fotografía, empecé a hacerme mis propias preguntas sobre, bueno, ok, se ha hablado acerca de el trabajo, pero ¿cómo se ha representado el trabajo? El trabajo se ha representado la gente en el trabajo, el sudor, las injusticias del trabajo. Y, por decir, en el caso específico del proyecto de los carpoolers, de la gente que va, de los trabajadores que van viajando en las camionetas, eso para mí es como, sí, es como una proposición de que se ha documentado de todas estas maneras la fotografía, pero aquí hay otra manera de cómo pensar la fotografía de trabajo, la fotografía de la labor diaria. Entonces, es este conocimiento y esta como fascinación con la historia de la fotografía me ha permitido seguir encontrando huecos donde yo me puedo insertar y decir, ah, esto existe, sí, ok, ya se ha fotografiado las vacaciones familiares, pero ¿qué pasa si quitamos a los personajes de esas fotografías? ¿Cuál es el nuevo mensaje que pasa cuando no está literal la representación de esta vacación familiar? Entonces, esa ha sido como mi gran inspiración, la historia de la fotografía. Y bueno, cuando me presentaron, y esto es como una emoción aquí de adentro, cuando George Eastman Museum me dijo, ¿quieres exponer aquí? Bueno, para mí fue así de que ¡wow! Porque pues, George Eastman Museum tiene una de las colecciones más grandes de fotografía del mundo. Y bueno, estar con mi trabajo ahí representando a México, bueno, ha sido para mí un gran, gran honor poder estar exponiendo aquí. Tenemos una pregunta de Mari Carmen. Quería preguntar si sacó inspiración de trabajo de John Tagg, The Burden of Representation. El sentimiento descrito dentro del estudio parece como si fuera el proceso de desecharse de esa carga de representación. Mira, fíjate que no conozco a John Tagg, pero lo voy a investigar. Pero el trabajo sí, definitivamente tiene que ver con el dilema de la representación. Uh-huh.
en sí, lo que a mí me fascina es la fotografía, y de lo que hablo en el proyecto es sobre el problema de representación de la fotografía y de las imágenes fotográficas, ¿no? Cómo ha habido una condición y un condicionamiento de cómo nos debemos de ver enfrente de una cámara fotográfica y cómo nos vemos ya en un objeto impreso de fotografía, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por el comentario. En la pregunta voy a buscar el trabajo de este investigador. Y también tenemos una pregunta de anónimo. Okay. ¿Es el colaje y la conservación en un segundo aire para la imagen fotográfica? Sí, definitivamente esto es como algo que hablaba mucho con Heather, con la curadora, cuando estábamos concibiendo toda la exposición. Y es que yo hablo mucho acerca de que estas imágenes expiraron, o sea, ya están caducas. Estas imágenes dejaron de ser para lo que fueron hechas, ¿no? O sea, la familia, estas familias se fotografiaron, este padre fotografió a este niño, estos papás fotografiaron a estos niños porque querían recordar un momento y ese momento ya caducó, ya no a nadie le importa y por eso estas imágenes pasaron a un basurero, pasaron a ser algo que ya no es la intención original, sino un objeto cultural, un objeto que devela cómo culturalmente nos hemos construido a través de la fotografía. Entonces, sí, definitivamente el proyecto en sí les está dando un segundo aire a estas imágenes que ya no servían o ya no sirven para lo que fueron creadas. Y ahora sirven para hablar acerca de ti y de mí, ¿no? De cómo hemos sido construidos por medios de la imagen fotográfica. Y es como un paso de tiempo también. Sí, sí, seguro. Me encanta, y es una de las cosas por las cuales me esfuerzo mucho, es generar trabajos que tienen muchas maneras de cómo pensarse. La idea del tiempo definitivamente está presente aquí, que es un tanto irónico pensar en tiempo con la fotografía, porque justamente eso es lo que hace, congelar el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero es un tiempo más nostálgico, yo siento, porque la fotografía yo siento que esa es la trampa de la fotografía, la nostalgia. Siempre nos lleva a un momento pasado, a un momento que ya no existe. Entonces, se nos dobla el corazoncito y nos seduce la foto y nos creemos lo que está ahí y obedecemos. Ah, ok, está bien eso. Así es como debemos de vernos. Porque la nostalgia es sumamente fuerte en el ser humano. Es parte de lo que nos mantiene vivos realmente. O sea, esta idea de pensar en lo que fuimos, en los que fueron. Entonces, la foto es bien truculenta en ese sentido. Y también quieren saber qué es lo que haces con las piezas que cortaste. ¿Qué hago con qué? Con las piezas, los rostros, el cuerpo. Ok, eso es el siguiente proyecto. Es justamente lo que empecé a trabajar a finales del año pasado. Okay. Y las piezas se llaman Somos Cosas, We Are Things. Oh. Y estoy haciendo ahora sí collages. O sea, aquí esto parece collage, pero en realidad no hay ninguna imagen que tenga dos imágenes. O sea, ninguna foto de la exposición de George Eastman son dos fotos al mismo tiempo. Es hasta este nuevo proyecto donde estoy combinando varias imágenes, pero el mensaje para mí es el mismo. La fotografía nos está condicionando está condicionando nuestra representación. Entonces, seguro verán próximamente ahí piezas de estos nuevos collages que he estado haciendo con los desperdicios de los desperdicios. Muy bien, pues lo espero. Ileana pregunta que si tienes recomendaciones de trabajar o colaborar con otras personas.
Sí, definitivamente. Mi primer proyecto ya como autor fue una colaboración con un colega que se llama Rubén Marcos y junto con él hicimos un proyecto que se llama Identidades Nuevo León, donde recorrimos todo el estado de Nuevo León fotografiando a la gente que habita en el estado. De hecho, mañana en la conversación que voy a tener con Heather, un poco tocaré sobre ese proyecto porque es acerca de identidad. Y este proyecto, a pesar de que no es el motivo principal, la identidad está ahí. Esta es parte de, es otra de las venas de temáticas del proyecto. Entonces, sí, definitivamente colaboraciones son importantísimas. Yo actualmente, desde el 2012, tengo un colaborador permanente en muchos de mis trabajos que se llama Fernando Gallegos y con él trabajo lo que son los fotolibros. Me interesa mucho la idea de el objeto fotográfico en formato libro porque ahí se condensan muchas, muchas cosas y es una colaboración. Lo pienso mucho como una película. Una película tiene un impacto cultural muchísimo más grande que la fotografía porque hay muchas, muchas mentes pensando al mismo tiempo. No es la única visión del fotógrafo, sino es el director de arte, el cinematógrafo, el sonidista, el editor. Son muchas personas que tienen que conjugar ideas para generar un objeto cultural que va a tener un alcance muchísimo más amplio. Y en ese sentido, desde el 2012 más o menos, he estado trabajando con Fernando, donde él, yo edito el trabajo, luego él lo edita, comparamos notas, generamos un consenso para que el trabajo no sea una chiflazón mía, sino realmente un trabajo que hable sobre el tema que queremos hablar. Y luego también tengo colaboraciones con diseñadores, con escritores y luego con impresores. Entonces, estamos hablando de 5 cabezas que se están comprometiendo para hacer un objeto cultural que lleva su nombre. Entonces, no creo que uno de ellos va a querer hacer un trabajo de baja calidad o mediocre porque su nombre está ahí. Entonces, es comprometer 5 personas a que hagan su mejor esfuerzo para hacer un objeto que va a ser entendido y recibido por la gente, ¿no? Y en esta exposición también es un proceso de colaboración. Pues estas imágenes, estos objetos no pueden existir sin la colaboración de mis asistentes que tienen una precisión de corte, bueno, bellísimo. No pudiera existir sin Teresa, que es mi conservadora. No pudiera existir sin Heather, que es como la cabeza conceptual del proyecto. No pudiera existir sin Nick, que es el que coordina todo. Y no pudiera existir sin la gente que enmarcó, sin la gente que hace los diagnósticos de las condiciones de las piezas. Es el trabajo de un artista, de un fotógrafo, no es como lo pensamos él en su estudio haciendo las grandes. Siempre hay gente colaborando y mientras más aceptemos que esos colaboradores son parte de la obra, yo creo que más impactante puede ser el proyecto cultural. Y cuando las obras son bien personal, ¿cómo es que transmites esas ideas efectivamente. Sí, eso. Efectivamente. Yo creo que diferenciamos algo. Todos mis proyectos son proyectos personales, pero esa parte personal es lo que me motiva a producir, es lo que me motiva a trabajar, pero eso no es lo que significa la pieza. Y creo que hay que aprender a distinguir entre esas dos etapas en el proceso creativo, porque si yo empiezo a decir que este trabajo es sobre mí, la gente se va a confundir porque ¿dónde estoy yo en ese trabajo? No estoy. Entonces, sí es personal, pero esa cuestión personal lo dejo en la inspiración y en el fuego que necesito para producir el trabajo. Porque no hay jefe. Cuando eres artista, cuando eres fotógrafo, no hay nadie que te esté diciendo tienes que producir. Entonces, esa cuestión personal es lo que me motiva a salir a tomar fotos, a salir a comprar fotos. Si no tuviera ese deseo personal,
de explorar estas ideas y de pensarme a mí como, como ser humano, no, no estaría, o sea, no haría nada, literal. O sea, fuera una persona que trabajara en un trabajo donde alguien me dice qué hacer. Pero esa cuestión personal tiene que existir para poder producir, pero no voy a insistirle al público de que el trabajo es sobre eso personal que me motivó a hacer el trabajo. Esa es mi motivación, ese es, eso es algo mío. Y que en estas interacciones lo saco a florecer porque pues hay, hay que platicar, ¿no? Entonces te platico y converso acerca de mi motivación personal, pero no quisiera que el trabajo fuera nada más eso. Hay otras cosas. Hay cosas culturales, hay cosas económicas, hay cosas sobre violencia, hay cosas sobre, no sé, muchos, muchos temas que están en la superficie del trabajo. Y realmente lo único que ves como espectador muchas veces es la superficie. Entonces, si yo te confundo diciendo que este trabajo es sobre mí y sobre mi divorcio y sobre el dolor tan profundo que sentí de que yo ya no era esa persona y me estaba convirtiendo en otra persona, pues te vas a perder, ¿no? O sea, y siento que el arte a veces peca de eso, de querer hacerlo tan personal que cuando yo me aproximo a la pieza, pues no me puedo identificar, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista. Pudiera estar equivocado, pero así es como aquí en esta cabeza, así es como funciono. Ok, creo que esta pregunta va a ser la última ya. Mencionaste la idea de conservar tu trabajo y de la importancia del asset free. Ajá. ¿Qué pasa cuando las imágenes con las que trabajas, es decir, las fotos que consigues en esos mercados en la calle, no es asset free? Uh-huh. Sí, justamente por eso pasan por Teresa. Okay. Teresa es mi conservadora y ella hace un proceso de limpieza y de restauración de las piezas para eliminarle todo objeto o toda sustancia que estén en las superficies, que estén actuando para el detrimento de las piezas. Obviamente, si la pieza fue creada con materiales no libres de ácido, ya están deterioradas. Entonces, al momento de que se les quita esos objetos, esas sustancias, ese proceso de decadencia del objeto fotográfico se corta, ¿no? Y luego al usar María Luisas y materiales que son libres de ácido, tanto el pegamento como todo lo que está alrededor de la foto, no tiene estas sustancias que carcomen a la fotografía, pues vamos a tener un objeto que va a perdurar aún más tiempo. Obviamente la foto, esto es chistoso, la foto necesita luz para crearse, pero si la dejas en la luz por muchos años, desaparece, ¿no? Entonces, en la foto es su propio enemigo, ¿no? La luz y la foto se pueden desaparecer por cómo aparece. Espero sí se haya entendido eso. Bueno, nuestro tiempo ha llegado a su fin. Muchas gracias a Alejandro por su tiempo y sus cuentas, especialmente en este tiempo difícil. Gracias a todos por estar reunidos con nosotros en esta charla web. Esperamos que tengan un buen día. Les deseo buena salud y los esperamos verlos en persona aquí en el museo próximamente. Adiós.